Los jóvenes que han levantado la mano también, por favor. Al final lo vamos a hacer, ¿ya? Bien. Vamos a presentarte, a ver dónde está. Juanda. Ya estamos, ¿no? Bien, entonces aquí el doctor Juan Carlos Romero Torres. Como pueden darse cuenta, es mi familiar, ¿no? Casi mi tío. ¿Ya? Entonces, él es un honor. Buenas noches, Juan Carlos. Un honor tenerte, ¿no? En este seminario internacional. Es especialista en acompañar procesos de transformación integral en las personas, familiar, organizacional, por más de 20 años, desde ser, conocer, hacer para tener resultados extraordinarios, ¿no? Educación, doctorado en filosofía, master coach de negocios con PLN, coach ontológico profesional, certificado por escuelas avaladas por la IAC y CFE, coach miembro acreditado de la comunidad latinoamericana de coaching. Si puedes ir compartiendo tus diapositivas, Juan Carlos, coach educativo, gracias, y vocacional, magíster en terapia familiar y de pareja, neurocoach, diplomado en neuroscience, especialista en varios diplomados, coach de liderazgo, diplomado en inteligencia emocional, diplomado en fundamentos de life coaching y justamente, ¿no?, diplomados en aprendizaje transformacional, diplomados en 9 maestrías de la IAC, director internacional de la CMC ALC, miembro de la Red Mundial de Conferencistas y de ICA, ¿no? Docente de la Escuela Profesional de Formación Profesional Continua PNP, ¿no? Actualmente es presidente del Club Rotary Lima Sur y representante de transnacionales justamente que hacen inversiones en el Perú, ¿no? Entonces, él nos va a dar el tema de ¿cómo se llama? El valor del dinero. Juan Carlos, adelante. Gracias, mi querido Robert. Buenas noches. Ya se ve mi pantalla, ¿no? Confirme si se... Las diapositivas no se ven. ¿No se ven todavía? No se ven. A ver, un momentito. Llama a la Juanda. Un ratito, Robert. Algo está pasando. No se ve todavía al compartir pantalla. Estoy con mi secretario acá, listo. ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí. Gracias. Muy bien. Contento de estar con ustedes. Prueba, Juan Carlitos, disculpa, prueba si puedes avanzar. Ahora a veces se sabe congelar, si no hay que exportarlo a PDF. Ahí está. Listo, no, no se avanza, puede avanzar. La diapositiva. Avanza, ¿no? No, pero no se ve. No se ve. ¿No se ve? No se ve cómo está avanzando. Sí, se suele pasar, se suele congelar. Hay que exportarlo a PDF, entonces. Exportamos a PDF. Sí. O compartir toda la pantalla, ¿verdad? Estamos compartiendo toda la pantalla. Ya, pero no avanza, como te digo, está en el... Solamente se ve la... Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí, está avanzando. Listo. Te dejo, Juan Carlos. Gracias, Robert. Gracias por la invitación. Gracias a la Universidad Nacional del Altiplano. ¿Cómo están, amigos, amigas? Les cuento que acabo de terminar justamente un evento aquí en Lima, una conferencia. Hemos estado aproximadamente 200 personas reunidas aquí en Miraflores, hablando de coaching e inteligencia financiera. Un honor estar con ustedes y qué bueno aprender, qué bueno todos los aprendizajes que estamos recibiendo. Vamos a hablar un poquito sobre tu patrón del dinero. Todo en la vida tenemos programas, tenemos patrones, mapas mentales. De la PNL le decimos que el mapa no es el territorio, pero hay programaciones que nos han llevado a los resultados que estamos hoy. Podemos tener mucha teoría, podemos conocer los movimientos y todo eso, pero si no identificamos en qué patrón estoy, en qué estado emocional estoy, no vamos a poder lograr grandes resultados en el tema financiero. Porque recuerden que el dinero es una energía. Entonces, vamos a aprender hoy, vamos a tomar conciencia de qué sé sobre el dinero, qué conozco sobre el dinero, qué he aprendido sobre el dinero. Bueno, siempre hablar de finanzas
es hablar de Robert Kiyosaki, ¿verdad? Robert Kiyosaki dijo: los problemas de dinero no se resuelven con más dinero, sino con educación e inteligencia financiera. Este es un empresario, lo habrán leído ustedes una y otra vez, y tiene cierto esta opinión de Robert Kiyosaki. Los problemas del dinero no se resuelven con más dinero, sino con educación e inteligencia financiera. Como todo en la vida, si queremos tener buenas relaciones interpersonales, pues tenemos que tener inteligencia emocional. Si quiero tener tener éxito en mi empresa, en mi negocio, en mi familia, etcétera, tengo que conocer sobre inteligencia emocional. Entonces, si yo quiero tener resultados en mi economía, desde la nueva economía, de las nuevas inversiones, pues tengo que tener inteligencia financiera. Y lamentablemente no nos han educado inteligencia financiera. Siempre decimos que en la currícula de la educación debe estar inteligencia financiera, inteligencia emocional, inteligencia social, etcétera, etcétera, etcétera. Inteligencias que muy poco lo hemos aprendido o practicado. Entonces, quisiera empezar con esta pregunta. Del 1 al 10, ¿cómo te sientes en tus habilidades de riqueza y abundancia? ¿Cómo se sienten que están tus habilidades de riqueza y abundancia? Ojo, entendiendo riqueza y abundancia desde lo integral, porque hay muchas personas que tienen riqueza material, pero qué pobreza emocional, qué pobreza relacional, qué pobreza espiritual, qué pobreza ética y moral. Hay muchos que tienen abundancia en lo económico, en lo material, y viven para eso, pero qué poca innovación en sus vidas, en las áreas de sus vidas, viendo al ser humano como un todo. Entonces, y esa es la idea, que la inteligencia financiera vaya con esa mirada de riqueza y abundancia integral, amigos, amigas. Yo sé que todo el mundo sueña con la libertad financiera, sueña con viajes, sueña con casas, sueña con terrenos, sueña con vacaciones, y está bien, genial. Tenemos que tener esos sueños, pero el equilibrio es básico en nuestras vidas. Tengo más de 30 años en el desarrollo humano, acompañando procesos como mentor, como coach, como asesor. Y pues uno, desde la experiencia, se ha encontrado con un tipo de personas que tienen algo, pero les falta algo más. Y ahí tenemos que hablar del equilibrio. Entonces, permítame hablaros un poquito del pensamiento de la gente rica y pensamiento de la gente pobre. Pobre en el sentido de mentalidad, ¿no? O sea, pobre es un juicio, rico es un juicio de valor, pero desde el tema mental. Al hablar de gente pobre, no estamos hablando en sí de gente que tiene poco o nada de dinero, sino más bien de los patrones de pensamiento que tienen estas personas con respecto al dinero. Entonces, necesitamos aprender a identificar esos patrones de dinero y tratar de cambiarlos por patrones de la mente millonaria. Habrán leído esos libros básicos, ¿no? Mente pobre, ¿no? Padre rico, padre pobre. Napoleón Hill habrán leído, etcétera, etcétera, ¿no? Son lecturas que tenemos que tenerlo en nuestra biblioteca. Entonces, aquí quiero entrar al tema en sí de los patrones. ¿Cómo estamos condicionados? Como mamá, papá, cómo nos condicionó el contexto, la familia, la educación, la religión inclusive. ¿Cómo estamos condicionados? Estamos condicionados de tres formas diferentes. La programación verbal, los modelos de referencia y los incidentes concretos. La programación verbal, ¿qué dijeron? ¿Qué te dijeron en cuanto al dinero? ¿Qué escuchaste en cuanto al dinero? ¿Cuáles fueron tus modelos de referencia? Hoy día en mi conferencia aquí en Lima, un joven decía que su mamá le decía que tiene que estudiar para que no viva como ella está viviendo. Y él cuenta que su mamá tiene su carretillita, tiene su negocito en la calle, y la mamá le incentiva, lo motiva a su hijo: tienes que estudiar para no terminar como yo. Entonces ella se ve como víctima, ella se ve como pobre, ella no se ve como luchadora, ella no se ve como emprendedora, ella no se ve como una mujer esforzada, valiente, no se ve así. Entonces él tiene ese modelo de referencia y dice: yo no voy a estudiar porque yo quiero ser un emprendedor. Pero mire, ¿cómo ella inconscientemente a él la ha formado como un emprendedor? Porque él ha visto a su mamá emprendiendo sus negocios. Emprendiendo. Entonces, ¿cuál ha sido la programación verbal en que tú has crecido? ¿Qué han dicho en cuanto al dinero? ¿Qué oías en tu infancia sobre el dinero? ¿Qué oías en tu infancia sobre la riqueza y la gente rica?
los ricos son malos, ricos son unos avaros, los ricos se van al infierno, ¿no? Los ricos deben ser políticos, deben ser corruptos, etcétera, etcétera. ¿Qué has escuchado? A ver, cuénteme ahí. Que bueno, en esta interacción no los veo, ustedes, no los veo, ese es lo malo. En el Meet, no los podemos ver en el Meet. ¿Qué oías en tu infancia sobre el dinero? Aquí no los veo ni el chat, no lo veo, ese es lo malo. En el Zoom podemos interactuar un poquito más. Entonces, ¿qué oías en tu infancia sobre el dinero? ¿Qué oías en tu infancia sobre la riqueza? ¿Qué oías sobre tu infancia y la gente rica? Ténganlo eso, vayan pensándolo eso. ¿Qué escuchabas? ¿Cómo escuchabas a tu mamá, a tu papá, o a tu padrastro, a tu tío, a tu tía? ¿Cómo se movía en ese contexto? ¿Ah? ¿Qué decían sobre la gente millonaria, la gente rica? Ahí te vas dando cuenta que inconscientemente te han pedido un programa. ¿Qué experimentaste cuando eras joven en torno al dinero, en torno a la riqueza, en torno a los ricos? ¿Cómo? ¿Qué experimentaste? Vayan pensando, por favor, vayan pensando. Yo personalmente les cuento, gracias a Dios vengo de una familia de mis padres que siempre ha habido abundancia, siempre hemos tenido, había gente en la casa comiendo, sirviéndose, ocupándose los quehaceres en el hogar. Siempre ha habido eso, pero entonces eso nos ayudó. Pero tú específicamente, ¿qué experimentaste cuando eras joven en torno al dinero? ¿Qué experimentaste cuando eras joven en torno a la riqueza y todo lo tema de los ricos? ¿Qué escuchaste? ¿Qué dijiste? Eso les ha programado, quieran o no quieran, eso les ha creado un programa, ¿no? Eso les ha creado un programa. Entonces, eso ¿a dónde te ha llevado? ¿A qué te ha llevado todo eso? ¿A qué te ha llevado? Entonces, por ejemplo, acá la pregunta es, ¿cómo eran tus padres o maestros con respecto al dinero? ¿Cómo eran tus padres? ¿Cómo eran tus maestros respecto al dinero? Habremos escuchado muchos enseñados de economía, enseñados sobre dinero, y las personas han estado mal, ¿no? Han estado económicamente mal. Entonces, y eso no te ha dejado una buena enseñanza. Definitivamente que no, pero no importa la historia. Nosotros podemos desprogramar la historia. Nosotros podemos cambiar la historia. Tú puedes cambiar esa historia. No estás condenado, como decimos ahí, a repetir la historia. Pero tú tienes que desarrollar para eso tu inteligencia financiera. Frases como estas hemos escuchado una y otra vez, ¿no? Mamá, ¿me compras esto? La mamá que te decía, ¿te crees que el dinero crece en los árboles? ¿O que te crees que soy el banco? ¿Crees que fabrico billetes? Otra gran frase que por ahí has escuchado, el dinero no compra la felicidad o el dinero no es lo más importante en la vida. ¿Escucharon eso, verdad? Eso lo hemos escuchado un montón de veces, pero sí, uno tiene que preguntarse, ¿no compra la felicidad? ¿Acaso el dinero no hace feliz a los demás? ¿Acaso con dinero yo no puedo ayudar a un niño que necesita una operación, necesita 5,000 dólares y yo lo puedo dar? ¿Acaso no? ¿Acaso... No crea eso, pero eso está en el paradigma, eso está en la creencia, eso está en el modelo mental. Digan ahí, a ver, ahí escriban ahí, ¿cuántos de ustedes han escuchado eso? Seguramente un montón de veces. Y eso es el programa. Por eso decimos, de tal palo, tal astilla. De tal palo, tal astilla. Pero no tiene que ser así, esta es una opinión, esto es un juicio también. No tiene por qué repetirse la historia. Siempre hemos escuchado esto, pero no puede ser de tal palo, tal astilla. Pero lamentablemente eso es lo que nos va formando, eso es lo que se da, eso es lo que pasa. Ahora, pregúntate, todas esas personas con esos pensamientos tan negativos, ¿vivían en la abundancia o en la carencia? Y pregúntate, ¿te gustaría seguir su ejemplo y administrarles y convertirte en lo que ellos pensaban? No, ¿verdad? Claro que no. Entonces, esas preguntas tenemos, ¿para qué? Para cuestionar la creencia. Para cuestionar ese modelo, para cuestionar ese patrón, tú tienes que hacerte esa pregunta. Tú tienes que hacerte esa pregunta para desafiar esa creencia, para revertir esa creencia, para revertir ese patrón. Y desde ahí van a haber cambios, van a haber cambios y vivir desde la filosofía de los ricos. Miren esta diferencia de ambas filosofías. Filosofía de los pobres, estudia para que seas alguien. Eso te han dicho un montón de veces. Eso nos dice el sistema, nos dice desde la inicial, desde el colegio, papá y mamá, todo el mundo. Pero miren la filosofía de los ricos. Sueña en grande, sea ambicioso. La gran diferencia. Miren, ¿se dan cuenta? Filosofía de los pobres. Estudia para que seas alguien. Sueña en grande, seas ambicioso. Eso no quiere decir que estudiar no sea bueno.
es bueno, yo tengo dos maestrías, tengo un doctorado, o sea, sí tenemos que estudiar, pero con una mentalidad más abierta, ¿no? Una mentalidad más de los negocios, de creatividad, de innovación, ¿no? Una mentalidad donde ve opciones, posibilidades, y no se encierra en el sistema de solo vivir estudiando o pensando jubilarse en un trabajito. Soy en grande, sea ambicioso. La filosofía de los pobres, consigue un buen trabajo y compra tus cositas. Filosofía de los ricos, en vez de buscar empleo, busca negocios, busca inversiones, ¿no? El tema de gastos, el tema de inversiones. Ahorra para el tiempo de las vacas flacas, guarda pan para mayo. Eso es lo terrible que nos ha metido a la mente, ahorrar, ahorrar. La gente tiene su ahorro ahí, el banco, ¿qué te da? No te da nada. Está perdiendo dinero ahí. Entonces, filosofía de los ricos. Ahorra para invertir. Sin inversión no hay riqueza. ¿Se dan cuenta? Miren estos patrones. La gran mayoría viven esos patrones de la filosofía de los pobres, amigos. Y eso tenemos que romperlo de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro matrimonio. La filosofía de los pobres, no arriesgues tu dinero, es mejor a lo seguro y lo guardas en el colchoncito, ahí lo guardas en el banco, etcétera, etcétera. El que no arriesga, no gana. Qué tremendo, qué tremendo. Cuénteme, ¿con cuál te estás moviendo? ¿Cuál es tu filosofía de vida? ¿Cuál fue la filosofía de tus padres? ¿En cuál de estas filosofías has crecido? Y esto se va a repetir, amigos, si no hay una educación transformacional, si no hay un aprendizaje transformacional, estas filosofías se van a repetir una y otra vez. O sea, hay que romper estos patrones, hay que romper estos paradigmas desde la educación financiera. Qué hermoso sería que esta educación financiera se dé en los colegios, en las escuelas, en las universidades, en los posgrados. No te enseñan. Nos preparan para dedicar tiempo, regalar nuestra vida a los otros que tienen la educación financiera. Y terminamos trabajando, dando horas y horas de nuestra vida a los que sí tienen educación financiera. Está bien, necesitamos gente que se dedique al servicio en todas las áreas. Genial, agradecidos estamos por eso. Pero con un poquito más de inteligencia financiera podemos hacer lo que nos gusta y tener libertad financiera. ¿Sí o no? Entonces, ahí está, amigos, que quiero traeros esto para poder ir pensando. Entonces, la clave es comprender qué estás tratando con patrones del dinero. No con el dinero, con patrones del dinero. Y voy resumiendo aquí. Fases del cambio de tu patrón financiero. Uno, toma conciencia. ¿Dónde estoy hoy? ¿Cuál es mi objetivo económico? Anótalo, apúntale. Acá un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis años. Mira los modelos de éxito. Sé ejemplo. ¿Cuál es tu patrón mental del dinero? Haz una biografía del dinero, cuál es mi umbral de prosperidad y abundancia. Mis creencias acerca del dinero, cuáles son mis creencias más significativas sobre el dinero ayer y hoy. Anoten, tomen conciencia. Eleva tu nivel de conciencia. Ve tu situación actual y desde ahí cuestiona y haz un plan. Por eso la fase 2, comprensión, disociación y declaración. Liberación de las creencias. Date el permiso de liberarte de esas creencias, disociarte, soltar esa creencia. Usa el ejercicio de autoaplicación para situaciones puntuales, ejercicio de autoaplicación para mis creencias cada día durante 5 minutos. Vas a hacer declaraciones. Yo soy abundancia, yo soy riqueza, yo soy amor, yo soy fe, yo soy confianza, yo soy acción, yo soy resultado, yo soy oportunidad. ¿Ok? Vas disociando esa creencia negativa y te haces un programa nuevo. Creas nuevas sinapsis, creas nuevos surcos neuronales. Desde una declaración con emoción, con confianza, con seguridad. Mirándote ahí, desde la PNL usamos el famoso VAC, visual, auditivo y kinestésico. Vas, te sientas, lo miras, te emocionas, te escuchas, etcétera, etcétera, etcétera. Trabaja en eso, mis queridos amigos. Toma de conciencia, comprensión, disociación y declaración. Y compromiso. ¿Ok? Compromiso. Me hago responsable. Yo elijo quién ser. Me comprometo y practico y practico y practico. Y por supuesto, también muy importante aquí es que te relaciones con las personas idóneas, que te relaciones con las personas soñadoras, que te relaciones con las personas correctas. Y vas a lograrlo. Pero ese es el proceso. Anótenlo ahí. Toma de conciencia, comprensión, disociación y declaración y compromiso y práctica. Compromiso con tu compromiso, decimos desde el coaching. Yo soy responsable, yo elijo. Ya no vivo como víctima, yo vivo como protagonista. Somos co-creadores, diseñamos futuro.
¿ok? Desde ahí. Somos co-creadores, diseñamos futuro. Desde ahí vamos nosotros mirando hacia adelante con fe, con confianza. Miramos adelante con fe, con confianza. Y vamos generando resultados, vamos creando resultados, ¿ok? Entonces, resumo entonces, los pasos para el cambio son conciencia, comprensión, disociación. Juanquita, ¿estás avanzando en las diapositivas? Sí. ¿En qué diapositivas estás? No está avanzando, ¿eh? Ay, qué pena. A ver, se ve solo la diapositiva 2. Oh, pero bueno, ahí van anotando, me imagino. Lo importante es que haya la escucha. Yo creo que sí. También. Lo importante es la escucha. No extrañábamos mucho las diapositivas. Sí. Sí, no hay problema. Concentración. Entonces, los pasos para el cambio entonces sería conciencia, comprensión, disociación y declaración. Anótelo ahí. Sería conciencia, comprensión, disociación y declaración. Esos serían los pasos para el cambio. Conciencia, comprensión, disociación y declaración. Entonces, no hay forma de avanzar si no tomamos conciencia, mis amigos. No hay forma de avanzar si no tomamos conciencia. Entonces, hay que ponernos los lentes de la abundancia. Hay que ponernos los lentes de la abundancia. Tenemos que cambiar nuestra mirada, nuestra forma de observar. Pero para que eso se pueda dar, desde el coaching decimos, tenemos que observar a nuestro observador, ya no actuar en piloto automático. Tenemos que cuestionar esas creencias. Por eso la toma de conciencia, disociarnos de eso, comenzar a hacer declaraciones de abundancia. No es solo una repetición, ojo, ¿eh? Es repetir desde la fe, desde la certeza, repetir con emocionalidad. Ustedes saben que no hay aprendizaje si no hay emoción. El combustible del aprendizaje es la emoción. Entonces, me veo, me escucho, me siento y voy rompiendo ciertos patrones y avanzamos adelante con fe. Así que, amigos, esto ha sido por hoy. Este poquito les he traído porque hace falta esto, darnos cuenta y romper esos patrones. Identifíquenlo, por favor, con qué patrones culturales, con qué patrones personales hemos crecido y desde ahí vamos a ver esos cambios poderosos. Listo, mis amigos. Gracias, mi querido Robert. Ha sido un honor compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo creo que breve, conciso y al grano, ¿no es cierto? Tus palabras, ha levantado, me lumi. Ya Frank Díaz está, ya yo no debo levantar la mano. Comentarios al respecto, ¿no? Ya, a ver, Meluni, dinos. Buenas tardes, quería felicitar a los tres expositores, todos estuvieron muy buenos, muchas gracias por compartir su conocimiento. Yo tenía una pregunta para Lisette. Me gustó mucho tu charla, Lisette. Antes, disculpa, Meluni. Meluni, vamos a acabar aquí con lo de Juan Carlos. Y ahora vamos y después retomamos la exposición de Lisette, ¿ah? Por favor. Listo. Sí, no te preocupes. Ya, entonces, a ver, ¿no? Comentarios al respecto, bueno, todo de esta interesante jornada, bueno, yo podría comentar, ¿no? Que me recuerdan bastante a lo de Japón, ¿no? Hay que ser samurái, ¿no? Samurái, hay que ser disciplinado, hay que ser samurái en los estudios, samurái en los negocios también, ¿no? Como lo dicen aquí, hay que tener mentalidad, hay que tener fortaleza, ¿no? Hay que ser soldado para eso, ¿no? Y sobre el comentario que dice, ¿no? Juan Carlos, que justamente el dinero es energía, tenemos que atraer la energía, y no, por ejemplo, ¿no? Eso puede ser el caso que yo estoy viviendo, ¿no? Porque justamente he tenido problemas. Las grabaciones se las vamos a mandar al grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp, yo les voy a mandar ahorita el grupo de WhatsApp donde estamos, diapositivas, certificados y todas las dudas extras que tengan, ¿no? Entonces, ¿no? Hemos tenido una serie de problemas personales y en lo personal he decidido, como dicen, deshacerme de lo material, ¿no? Y bueno, ¿no? Y cómo el universo me ha compensado, bueno, los que me conocen saben que soy un poco renegón, de repente emotivo, pero el universo me ha compensado con una nueva casa y con un nuevo auto, ¿no? Y ahora con este maravilloso grupo de personas, ¿no? Y justamente es la experiencia que tenemos de la pandemia, ¿no?
que justamente nos está dando la oportunidad de compartir, de revisarnos, ¿no? De regresar a nuestra tierra, regresar de repente, si no creen muchos, regresar a la Pachamama, ¿no? Alan, ¿algún comentario sobre la exposición de Juan Carlos, del doctor Juan Carlos? Excelente, excelente. Bueno, felicitarlo, la verdad. No es la primera vez que escucho acerca del código del dinero, de las creencias acerca del dinero. Comentarles que en algún momento yo les dije que había quebrado dos empresas y aparte que estaba financieramente quebrado, con problemas familiares, etcétera. Tenía un montón de problemas, pero encontré un coach. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen, o si no lo conocen, es César Mormontoy. Y la verdad que César Mormontoy en algún momento me comentó y me dijo, ¿sabes qué? Estás jodido, bueno, disculpe la palabra, pero así me dijo, estás jodido, ¿por qué? Porque tus creencias del dinero tienes muchas limitantes. Esas limitantes nunca te van a ayudar al éxito. Así me lo dijo, literal, o sea, él es de hablar así, ¿no? Y fue, ¿no? Y lo que dice justo Daniel es, todo esto viene desde las creencias acerca del dinero que nosotros tenemos. Y esto no solamente viene de los padres, ¿no? Sino también del público colectivo, de todos los que, lo que nos rodea, en realidad. Y a mí me sorprendió, por ejemplo, cuando me dijo, o sea, ¿cómo fue tu padre? Me dice, ¿qué pensaba tu padre del dinero? ¿Cómo fue tu madre? ¿Tu madre qué pensaba del dinero? ¿Qué te metía? Entonces yo ahí recordé y empecé a ver el tema. Por ejemplo, mi papá siempre decía que los ricos son ambiciosos, ¿no? Siempre decía. O también me decía, es más fácil que un camello pase por la aguja de, bueno, por el ojo de la aguja, que entre al reino de Dios, ¿no? Entonces me decía, o sea, como que había unas ciertas creencias culturales y religiosas en mi familia que rechazaban el tema del dinero y veían como que si los ricos eran malos, eran codiciosos y entonces esto me di cuenta y tomé conciencia, como dice el doctor ahí. O sea, lo primero que tenemos que hacer nosotros es tomar conciencia en qué mundo estamos viviendo, en qué entorno, con qué personas estamos conversando. Y la verdad que si hablamos nomás, y ahí me dice César Bormontoy, me dice, ¿sabes qué? Aléjate de la pobreza, me dijo así. Literal, me dijo, aléjate de la pobreza. Ahora eres, has tomado conciencia, ahora aléjate de la pobreza. Y de verdad que yo he tenido que sacrificar muchas cosas, entre ellos hasta a los amigos, a veces a los amigos. He tenido que sacrificar, digamos, tiempos de ocio para lograr de verdad mi objetivo y el éxito que yo estaba buscando. Porque yo no me sentía cómodo estar viviendo en la pobreza, teniendo problemas en mi familia. No me sentía cómodo estar en esa, digamos, viviendo en la pobreza, ¿no? Y fue ahí donde rompí estos patrones de pobreza y las creencias. Por ejemplo, hay un tema muy importante, ¿eh? Por ejemplo, el tema de la política. A veces nosotros pensamos, no me dejará mentir el doctor, nosotros pensamos que la política es malo, es corrupto, es, no sé, avaricioso, es de todo. Ese solo pensamiento te deja en la pobreza. Y fue, ¿no? ¿Y cómo es que cambió de verdad, o sea, te rompió el chip que tienes? Y literal, tienes que cambiar eso, tienes que implantar otro chip. Imagínate ver a la política como algo bueno, abundante, no sé, bondadoso. O sea, a ese nivel tienes que llevar. Por ejemplo, antes yo criticaba la política, ¿no? Criticaba la política, decía, pero ahora no. O sea, ahora admiro mucho. Sé que la política da mucho empleo, da mucho trabajo y hay mucha abundancia ahí. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad, como dijo el doctor, tenemos que primero ponernos conscientes de eso, ¿no? Una vez que nosotros nos pongamos conscientes de eso, recién, o sea, yo lo viví en carne propia, por eso les cuento, nos habíamos estancado en los negocios, literal, no crecíamos, emprendíamos una y otra cosa y al final no crecíamos. Entonces, ese fue, digamos, el punto de quiebre
en donde nosotros empezamos a crecer. Y es por esa razón que nosotros debemos romper esas limitantes y, como dice, ¿no?, crearnos nuevas creencias y eso asimilarlo y creerlo. Por ejemplo, si tu padre fue pobre, pues a mí me enseñaron darle recursos. O sea, darle recursos a ese padre que fue pobre, que vivió en la pobreza. Dale recursos y créate una paternidad, digamos, una imagen paterna distinta. Y créate una imagen materna distinta. Entonces, tú cuando creas esa imagen, entonces tú ya vas a imitar a ese padre que en tu imaginación, o sea, la mente no distingue si es real o si es imagen o es real, ¿no? Entonces, ustedes tienen que crearse esa figura paterna, digamos, era una persona rica. Por ejemplo, mi papá, yo la creé de una forma distinta, ¿no? Él era agarrado, bien perfilado, era rico, tenía sus aviones, tenía su Ferrari, tenía sus carros. Yo le decía, papá, oye, papá, quiero un avión. Toma, hijito, cómprate tu avioncito, ¡pam! Entonces, una vez que cambié este patrón, pues las cosas empezaron a cambiar en mi vida, literal. Literal. Ahora, por ejemplo, vengo desarrollando proyectos inmobiliarios y vengo también emprendiendo. Tengo dos empresas actualmente y la verdad que me está yendo súper bien. Entonces, es por esa razón que yo imploro a ustedes que primero edúquense en ustedes mismos y sanen esos patrones que tienen. Y la verdad que, doctor, hay muchas personas que nos pueden ayudar. Consigan esos mentores y rompan esos patrones. Nada más para agregar y solamente quería hacerle una pregunta acá al doctor. No sé si es que nos está escuchando. Creo que sí, ¿no? Sí, Alan, te escucho, Alan. Disculpen, estoy avanzando ya en el auto para dar otro evento en la casa por Zoom. Disculpen. Cuéntame, Alan. Te felicito, Alan, por tu experiencia. Gracias por compartirlo. Perfecto. Quería hacerle una pregunta, doctor. Digamos, ¿cómo nosotros podemos, romper esa limitante que tenemos, sobre todo para las personas que recién están iniciando, ¿no? Porque para mí fue todo un proceso. Me imagino que es el proceso que tienes que seguir, ¿no? Por ejemplo, yo estuve mucho tiempo siguiendo y la mente siempre te sabotea. O sea, a veces borrar todo eso es un poco difícil. Y es un proceso y perseverancia sobre todo. No sé qué comentarios nos podrías regalar al respecto. Gracias, Alan. En primer lugar, Alan, es para todos los amigos y amigas, creer en ti. Comenzar a creer en uno mismo. Comenzar a creer que somos hábiles, tenemos competencias, tenemos dones, tenemos todos los recursos. Ahí empieza la clave. Yo creo en mí. Creo que estoy completo. Creo que estoy con todos los recursos. Vengo completo, desde la completud. Por eso nosotros los coaches decimos al coachee, no hay que ver lo que le falta nada, hay que verlo desde la completud. Creer en ti. Y ahí se crea el efecto Pigmalión también. Yo creo en ti, Alan. Yo creo, Alan, que tú lo puedes lograr. Hazte responsable. Suelta ese pensamiento. Suelta ese ruido. No escuches ese ruido. Y ahí juega muy importante la declaración. La declaración, pero no como una declaración fría, ¿no?, como les decía, sino una declaración acompañado de emoción, esa visualización, pero acompañado con emoción. Ese sueño grande, pero por supuesto, sueño grande o fe grande, pero también acción masiva, acción con planificación estratégica. Y también entender que necesitamos de los otros, necesito un equipo, necesito socializar, relacionar o mudarme de ahí, irme a otro contexto, ¿no? Porque no puedes moverte de ahí. Pero todo está en la mente, todo está en la mente, todo está en la mente. Confíen, crean, levanten la autoestima también, porque les dije, el dinero es energía. Exacto. No es bueno ni malo. Bien, bien, muy bien, Juan Carlos. Cintia, si tuvieras algún comentario. Sí, Robert. Gracias, ¿no? Simplemente gratitud como ponente a tu invitación y como asistente también a las dos ponencias que me han precedido. Muy feliz con los resultados, temas muy interesantes, sin lugar a duda, desde analizar la inteligencia financiera desde diferentes aristas, desde el campo motivacional con Juan Daniel,
hace instantes, con Lizeth, interesantísimo, esa nueva perspectiva de inversión financiera que nos da, y bueno, también ver un poco también el aspecto académico, macro, emocional, que el día de hoy nos ha movido a todos a participar de este seminario internacional. Gracias a ti, a los asistentes a este evento, que este tipo de actividades se repliquen, se continúen repitiendo, sobre todo tú que encabezas el equipo de organizadores de estos seminarios tan interesantes que generan aportes en general a nuestra sociedad, a la academia, a la universidad, pero sobre todo también a gente como nosotros, ¿no? Deseoso de aprender y de enseñar cada día. Gracias, Robert, a ti, a todos, y muy buenas noches. Listo. Bien, Juan Carlos, ¿todavía estás? Aquí estoy, listo, siempre listo. Listo. ¿Algún comentario final, Juan Carlitos? No, Robert, agradecerte por tu iniciativa, agradecerte por la invitación, agradecer a los que me han antecedido por todo el conocimiento, la experiencia que nos hacen llegar. Gracias a ustedes que han estado con nosotros por su